Esta hora en el lote 616 de Kentucky se ha realizado a través de nuestro estudio con mi socio Marcelo Poncelini y también con la particularidad de un estudio asociado que es el de Mariana y Diego Tun. Esencialmente la casa presenta un emplazamiento con respecto al terreno en donde el paisaje es lo más convocante que tenemos como motivo de proyecto. Como condición de partida, lo que se plantea es justamente establecer una relación muy, muy intrínseca, muy estrecha entre lo que es arquitectura y paisaje. En tanto en cuanto, justamente el solar estaba emplazado en lo que es propiamente los límites más cercanos con respecto a la cancha de golf. Y lo que hace la vivienda es, como condición de partida, el proyecto de la vivienda, entender esta situación de perímetro libre como un condicionante de proyecto, en tanto en cuanto poder capitalizar o absorber todas las situaciones que se presentaban con respecto a las perspectivas profundas hacia el campo de golf. La disposición de la masa edificada de la casa, que es muy particular con respecto a la llegada y luego, es decir, desde su frente oeste y luego desde las perspectivas interiores, ya traspasado el portal hacia el frente este, están referenciadas a la serie de casas usoñas en donde Wright trabaja justamente en el proyecto de la casa Jacob, una situación de establecer un límite con respecto a lo que es el frente de fachada en su llegada de la vivienda y luego generar una situación de nuevo microclima en lo que es todo el jardín interior de la casa. Digo un jardín interior porque la disposición de la volumetría, la disposición de los espacios de la vivienda giran en torno a un jardín central. En este caso, toda esa arquitectura estaba resuelta de forma radial. En este caso, trabajando una arquitectura facetada, conceptualmente se vuelve a recrear la situación del jardín central como espacio que nuclea o que organiza el resto de la disposición de los locales, del resto de los espacios de la vivienda, y hacen justamente que este jardín termine siendo el corazón de la propia casa.